Una vez más, estamos hasta arriba, estamos desbordados y las previsiones que eran 500, pues las hemos superado con creces. Somos a favor de última hora, gente que viene porque viene su amigo de Sevilla, porque viene su primo de Almería o porque viene su novia de Bilbao. Entonces había que meter la última hora. Pero en fin, vamos, ahora mismo números finales no tengo, sé que vamos por encima de los comensales que podemos admitir, por encima de las inscripciones, pero hay que darle acogida, como bien sabemos hacer aquí en Lucena. Y arrancamos antes de ayer, el jueves, con el Peral Cordobés, que nos tomamos y la primera entrega de acreditaciones. Antes ya habíamos inaugurado la exposición de la Vespa del Cómic, que me están diciendo que está teniendo muchísimo tirón, que va mucha gente a verla. Y luego el viernes tuvimos el concierto, la subida a la sierra, el concierto y la segunda entrega de acreditaciones, donde rondamos ya las 400 entregas de acreditaciones. Hoy estamos terminando la tercera entrega de acreditaciones aquí en FM Calefacción y todo bien, sin incidentes y todo bien. Llevamos ambulancia medicalizada, llevamos un vehículo de apoyo para posible avería y llevamos hasta 5 mecánicos que colaboran con nosotros de forma desinteresada en reparaciones y demás. Y sobre todo ese es nuestro principal interés, que la gente disfrute y que no haya ningún problema. Sin lugar a dudas, es una de las citas más importantes a nivel turístico en cuanto a afluencia de, bueno, de gente de distintos sitios, como decía, de España, incluso del extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento y desde la Delegación de Turismo, pues lo que tenemos que hacer y hacemos es, bueno, pues colaborar, ayudar en todo lo que nos piden, que prestemos pues nuestra ayuda y por supuesto tenemos que seguir estando con ellos, porque como digo, es al final ya un evento consolidado aquí en Lucena y que genera pues mucha repercusión. Hay un colectivo muy potente en cuanto al mundo de la moto, ¿no? Del motor en realidad. En este caso el Club Vespa, dentro de 2 semanas tenemos la Rider, que ya también hemos estado reunidos con ellos, que también generan pues, bueno, pues muchísimas visitas, mucha gente que va a venir aquí. Y bueno, entiendo que al final es cultura, es una cultura del motor, de la moto, que lleva tiempo aquí en Lucena y que cada año va más. Por lo tanto, algo estarán haciendo bien, por supuesto, porque cada vez hay más afición y se genera, pues, la verdad, un ambiente bonito, un ambiente distendido, un ambiente agradable que al final es convivencia, es conocerse, es conocer otro sitio. Yo creo que al final es algo enriquecedor para todos. Thank you.
Bienvenidos al nuevo Residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información.